Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, como cada martes, les damos la bienvenida a este su programa Por una Nueva Vida. El día de hoy, pues vamos a darle un seguimiento, podríamos decirle, al tema de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del cáncer de mama y cómo prevenir muchos tipos de enfermedades propias de la mujer, sabiendo que todo el mes se han hecho acciones y están haciendo acciones por parte de diferentes instituciones, incluyendo obviamente la Secretaría de Salud. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la planificación familiar y entre paréntesis podemos ponerle un derecho, ¿sí? Ustedes sabían que la planificación familiar es un derecho para todos nosotros, para todos los ciudadanos, y que obviamente debemos de ejercer este derecho informándonos y haciendo acciones propias precisamente para planificar el momento, la cantidad de hijos que planeamos tener. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de esto durante los próximos 60 minutos, así es que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, inquietud o comentar algo, pues puede hacerlo a través de los números telefónicos que van a aparecer durante todo el programa en su pantalla. Y bueno, para hablar precisamente de este tema, tenemos con nosotros a la psicóloga Alma Hernández Bello. Ella es integrante de la Estrategia de Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de Salud. Hola, licenciada. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y también con nosotros el doctor Álvaro Acosta Rosillo, quien es coordinador de Salud Reproductiva y Equidad de Género en la Jurisdicción Sanitaria número 1. Hola, doctor. Buenas noches, nuevamente. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Bueno, y precisamente este interrogante, ¿no? ¿Qué es la planificación familiar? ¿Cómo podremos entender esto? Porque es un programa y generalmente está la Secretaría y otras instituciones bombardeando con la planificación familiar. ¿Pero esto qué es? La planificación familiar es un derecho que tenemos todos los hombres y mujeres mexicanos a decidir de manera libre sobre el ejercicio de nuestra sexualidad. Específicamente, el derecho a decidir el número de hijos, el esparcimiento de los mismos y cuándo nosotros lo decidimos. Okay. Claro, dentro de la Secretaría de Salud tenemos un programa. Como habíamos comentado la vez pasada, estamos regidos sobre normas oficiales, es la norma 005, que nos va a proporcionar herramientas, acciones para capacitar y educar a la población para efectivamente decidir el número de hijos y el espaciamiento que pueda tener. Esto para mejorar los estilos de vida, ¿no? Que es lo más importante. Claro, esa es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien, ¿no?, externo a mi familia, una institución de salud, ¿por qué decirme o aconsejarme cómo, cuándo? Pareciera que es al contrario, ¿no? Que como que están interviniendo en mi decisión, pero es como darles una perspectiva general, ¿no? De a lo mejor beneficios en cuestión económica inclusive, ¿no? De salud. ¿Por qué una institución pública da este tipo de servicios? Porque las instituciones públicas, la Secretaría de Salud específicamente, tenemos la labor de informar de forma clara, precisa, sobre el ejercicio de la sexualidad que tenemos como personas. Asimismo, de ofrecer los servicios que promuevan un mejor desarrollo y cuidado en cuanto a nuestra salud. Entonces, en ese mismo sentido, pues nosotros estamos ahí, y si nosotros tenemos una mayor información, podemos tomar mejores decisiones y obviamente pues mejorar nuestra calidad de vida. Precisamente, la calidad de vida está relacionada con la planificación familiar. Sí, y también en relación a diferentes problemas que se pueden generar de tipo social, enfermedades, muertes maternas también, que es algo muy importante, y el embarazo en adolescentes. Como hemos venido comentando, la prevención es algo muy importante y es una obligación de todo médico de la Secretaría de Salud de primer nivel para poder aportar el conocimiento y educar, como dije desde un principio, educar, dándole la información clara, obviamente para decidir. Capacitamos, educamos, asesoramos, pero nunca tomamos decisiones por los pacientes. Uh-huh. Damos todo, aplicamos todo el panorama, vemos todos los métodos que existen, tenemos información sobre problemas que pueden existir si se tienen relaciones sexuales sin protección a una edad muy temprana, o también para prevenir los embarazos no deseados, porque esta es otra de las situaciones. Claro. Y como vemos actualmente las situaciones de tipo económico, pues es un impacto. Si tenemos familias que les podemos ayudar de forma gratuita con métodos de planificación familiar para que estas familias no sean más extensas, uh-huh, ¿sí? Les damos estos beneficios. Obvio, a veces la población no conoce las oportunidades que tienen dentro de las unidades médicas de primer nivel, no se acercan para que se les informe de una forma clara, directa, sobre la cantidad de métodos que tenemos, se los ofertamos para que ellos decidan para un bienestar hacia futuro. Sí tiene que ver mucho la planificación familiar en relación a la economía,
de las familias y también para disminuir algunas situaciones en cuestiones de enfermedades. Por supuesto. ¿Y cómo concientizar, que es la palabra pues más adecuada, sí, ¿no? El concientizar, el ver los pros y los contras de tener o no una planificación familiar. ¿Cuáles son las acciones o cómo concientizar precisamente a la población? Es decir, ¿cuáles son sus acciones? ¿Qué hacen? Con respecto a servicios amigables, y que es parte de la labor también de la Secretaría, nosotros ofrecemos, decía hace un momento, información, una información más amplia, una educación sexual basada en los cuatro olones que componen nuestra sexualidad, desde una parte biológica, desde una visión de género, desde una reproducción que implica una maternidad, una paternidad, y que esta misma puede ser una elección, asimismo como la vinculación con los aspectos afectivos, pero también la parte erótica que compone nuestra sexualidad. Entonces, nosotros estamos buscando que los jóvenes, sobre todo servicios amigables, es una estrategia destinada a población adolescente, no asimismo, también nos acercamos a lo que son docentes, algunos padres de familia, para brindarles la información y que a través de evaluar la importancia de ejercer una sexualidad libre, responsable, plena, también puedan visualizar el hecho de que hay riesgos reproductivos y riesgos reproductivos que podemos prevenir desde una buena elección. Sí, una de las situaciones es muy importante, como estaba comentando, está dirigida al varón, que es lo que yo creo que tenemos más problemas en relación sobre la paternidad responsable, uh-huh, y sobre los métodos de planificación, porque por lo regular tenemos más mujeres en control dentro de las unidades médicas que varones. Tenemos métodos también definitivos para los varones, como es la vasectomía. Sí. Tenemos la promoción del uso del preservativo, que bien ayuda a disminuir la posibilidad de los embarazos y también las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, esta involucrar directamente al varón, que es una de las funciones y deberes que tenemos todos los médicos, en programar actividades sobre información, porque tenemos, es un grupo bastante, no es responsable, ¿verdad?, pero es un grupo muy difícil de manejar. Vulnerable. Vulnerable también, pero muy difícil de manejar, sí, porque claro, no cualquier persona se hace una vasectomía por los mitos, por la mala información que se tiene, pero es un método completamente efectivo y que puede vivir una vida sexual plena, ¿sí?, con la responsabilidad de no tener un hijo en una forma pues no esperada, ¿no? Claro, responsable y obviamente disfrutando de la sexualidad, ¿no? De su sexualidad. Por ejemplo, licenciada, comentaba que estas acciones van dirigidas como específicamente a los adolescentes, a los jóvenes. En servicios amigables. ¿No? Por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es su método, digámoslo así? Por ejemplo, sabemos que si vamos a un centro de salud, pues seguramente nos entrevistaremos con un médico y él nos hará toda esta sensibilización. Exacto. Pero en el caso de los jóvenes, no sé, ¿llegan igual con sus batas, con sus estetoscopios? ¿Cómo es ese diálogo con el adolescente? Como personal de salud, a veces nos ven como una figura de autoridad. Exactamente. Entonces tratamos de rebasar esta imagen, tratando de entender sus valores, sus creencias, sus estilos de vida, sus costumbres, las creencias que como grupo tienen, y a partir de ahí nosotros empezar a entrar y ofrecerles una información más clara. A veces tienen información por sus iguales, pero es una información distorsionada. Uh-huh. Y no solo con respecto al ejercicio de la sexualidad, sino sobre todo en el manejo de los métodos anticonceptivos, que nos previene de tanto de una infección como de un embarazo no planeado. Claro, y así es como a lo mejor con ese diálogo, con esos códigos, ¿no?, entre chavos, bueno, puede ser que se identifiquen un poquito más, que si llegan como esa figura de autoridad, que aparte a veces no respetan ni identifican. Y que sin, ¿no?, embargo, hay unas políticas con las que nosotros trabajamos y ello tiene que ver con la empatía, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros desarrollamos esta parte de acercarnos a partir de sus puntos de vista, es más fácil que nos puedan aceptar. De manera general, podemos decir, en la estrategia, llevo aproximadamente unos 6 años en ella, que sí hay una respuesta por el joven. El adolescente lo que busca es expresarse y además ser aceptado, ser escuchado. Entonces, si nosotros entramos por la visión que ellos tienen, digo, es más sencillo, además de que trabajamos con actividades de enfoque, desde que pueden ser lúdicas, pueden ser pláticas, pueden ser talleres de sensibilización, pueden ser actividades recreativas, deportivas, etcétera, que nos permiten finalmente estimular y desarrollar estos estilos de vida saludable. Claro.
Por ejemplo, en el caso sabemos que si no se planifica, si no se ocupan métodos, pues puede haber el embarazo. El embarazo en adolescentes pues es una problemática en todo el país, ¿no? Claro, ¿Cuáles sí. son las acciones precisamente y cuál es la respuesta que ha habido por parte de la coordinación? Bueno, manejamos nosotros actividades de promoción y difusión de los métodos de planificación en preparatorias. Damos información, consejería. Principalmente damos pues una capacitación en relación al embarazo, al impacto que tiene el embarazo en adolescente, al riesgo que puede tener en un futuro si es que se llega a una edad de gestacional, una edad de embarazo que tiene un foco rojo, es decir, a los 8 meses, es cuando, a partir de las 20 semanas de embarazo en un adolescente podemos generar un problema que se llama preeclampsia, eclampsia. Podemos tener algunas otras enfermedades agregadas. Damos el panorama médico a las adolescentes para informar y que se den cuenta que si en algún momento tienen un embarazo no deseado o un embarazo no planeado, ¿sí? pueden tener un riesgo muy elevado. Muy elevado. Los embarazos en el estado de Tlaxcala en adolescentes pueden terminar incluso hasta con una muerte materna. ¿Sí? Entonces, tratar de difundir esta información, el uso de preservativos, que es lo que comentábamos, que la primera relación sexual se recomienda, o sea, esto es a libre, ¿verdad? A libre albedrío, si dice la joven si lo acepta o no lo acepta, claro. Para disminuir el riesgo de enfermedad de virus del papiloma humano, ¿no? Del VPH, que es algo que a una edad joven podría o puede generar mayor riesgo de tener una infección de virus del papiloma humano o un cáncer a futuro si no utiliza protección. Entonces, toda esta información que damos a los adolescentes en las preparatorias, aparte que estamos distribuyendo preservativos masculinos, también femeninos, les damos la orientación sobre vivir una sexualidad plena, ¿sí? sin ningún tipo de situaciones que nosotros como adultos les estemos limitando, pero sí con conocimiento de causa. ¿Sí? Si no te cuidas, pasa esto. Y esto es lo que ha favorecido que en algunas universidades, estuve en una universidad particular hace unos días, que me solicitaron para dar una plática sobre planificación familiar y el riesgo que puede tener un adolescente con una relación sexual o varias relaciones sexuales sin protección. Entonces, esta difusión la estamos haciendo pública, esta difusión estamos en la mejor disposición en la jurisdicción sanitaria número 1, donde nos inviten, donde nos soliciten a dar esas capacitaciones con todo gusto. Tenemos también lo que comentamos de los servicios amigables. Creo que la licenciada tiene más conocimiento en relación a esto, para tener este contacto con los adolescentes. Nosotros tenemos esa imagen, ¿no? Como dice efectivamente la autoridad. Llegamos y lo primero que nos preguntan, ¿qué, nos van a inyectar? No, venimos a platicar precisamente sobre lo que es la planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual. Esto debemos de tener un impacto siempre a nivel de la Secretaría en prevención, ¿sí? Como yo comentaba, ante las situaciones que están viviendo actualmente de embarazo en adolescentes, pues tenemos potencialmente mujeres que en un futuro podrían tener una enfermedad de virus del papiloma, podrían tener un proceso de cáncer, ¿no? Podrían tener incluso, no sé, nada más situaciones de salud, sino también el entorno social, porque es un impacto muy importante. Cierto. Dejan la escuela, hay problemas con la familia, problemas sociales, ¿no? Como tal, dentro de su comunidad. Por eso es importante la promoción, por eso es importante llegar a todos los rincones del estado para poderles proporcionar esta información y que realmente tenga una sexualidad con responsabilidad. El adolescente es increíblemente activo, ¿sí? Pero cuando se somete o cuando se enfrenta a una situación sobre salud y más sobre sexualidad, se deprime. Sí. Y puede generarte situaciones bastante, bastante severas, ¿no? Podemos, incluso una de las complicaciones que en algún momento también se manejan puede ser el suicidio, ¿sí? Y esto a la larga tenemos unos impactos muy, 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 muy fuertes. Entonces, por esa razón, pues invitamos a toda la gente que vaya a los centros de salud, a las personas en edad reproductiva, ¿no? Principalmente de 15 a 49 años de edad o con vida sexual activa, para que en algún momento tengan su método de planificación para no embarazarse, para no contaminarse o para no contagiarse con enfermedad de transmisión sexual. Claro, en esta parte, bueno, obviamente se previenen, ¿no? Las enfermedades, los embarazos, pero también está la parte de la promoción de explorar la sexualidad de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Sin preocupaciones, ¿no? Me imagino al adolescente lo que pasa por su cabeza, y si me embarazo, ¿no? Y si me infecto,
y si esto y si el otro. Y obviamente las relaciones sexuales pues no se disfrutan, ¿sí? Se sufren inclusive, ¿no? Después están, bueno, híjole, y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro, ¿no? Si me hubiera cuidado. También atacan, por decir atacar, esa parte de decir, ¿sabes qué? No únicamente vas a evitar una infección, vas a evitar un embarazo, sino también puedes disfrutar de tu sexualidad plenamente. Sí, de hecho es entender que la búsqueda de la sexualidad es una búsqueda de placer y que es un derecho libre de cada persona. Entonces, en ese mismo sentido, lo que nosotros estamos buscando con los chicos es pues que entiendan que este es un aspecto que si previenen con ciertas conductas, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos, no forzosamente tiene que llegar a una situación de embarazo, es una elección. Que si nosotros somos conscientes y responsables de nuestra sexualidad, podemos prevenir una infección de transmisión sexual y entonces no estar con esta idea de finalmente si estoy en riesgo o no estoy en riesgo. Asimismo, buscamos lo que es, en esta parte de ser responsable, el hecho de buscar establecer una pareja estable que les permita finalmente tener un poco de mayor comunicación y cuidado en el manejo de la sexualidad como pareja. Sí, con esta responsabilidad, ¿no? Y cuidado de mi sexualidad, hablando desde el individuo, ¿no? Y también como pareja. También hacen promoción, digámoslo así, al proyecto de vida. Sí, definitivamente. El proyecto de vida, si los jóvenes tienen un objetivo, un punto a donde llegarles, es más fácil tomar una decisión. Y en ese mismo sentido, postergar desde una maternidad a una paternidad hasta un matrimonio temprano, ¿no? Entonces, es importante porque finalmente ahorita están en una etapa que es la adolescencia, pero van a llegar a una siguiente etapa. Y la adolescencia es este momento donde tienen que reconocer sus recursos, prepararse para poder llegar a una estabilidad de vida mucho mejor en un futuro. Claro. Hay muchas personas, bueno, hablando adultos, que cuando escuchan este tipo de comentarios que van a las escuelas, ¿no? Se presentan y les hablan a los jóvenes acerca de métodos anticonceptivos, como que se enojan, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué les hablan a mis hijos, ¿no? O a los hijos de alguien más, de que es como si les estuvieran dando permiso. Ese es el comentario que yo escucho. Sí. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, lo que sucede, que son derechos sexuales y reproductivos que lo maneja la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, no estamos haciendo promoción para iniciar una vida sexual, sino estamos haciendo promoción para disfrutar la sexualidad y que tengan un concepto, inicio de plan de vida de responsabilidad, ¿sí? O sea, no podemos ser asexuados, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí, yo no. toma métodos de planificación, pero pues no, ¿cómo te diré? Dispérsate en otras situaciones, que esto es aparte, no, vive tu sexualidad, pero hay que prevenir un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual como es VIH-SIDA o algún otro tipo de infección que pueda generar, pues que se trunque el desarrollo del adolescente, ¿no? Y están en una etapa en la cual, pues están en la búsqueda de esta pareja, ¿no? Sí. Pueden tener una pareja, pueden tener otra, pueden ser personas que estén constantemente cambiando de parejas, y esto también es un gran riesgo para la salud. Porque no sabemos si la pareja anterior ya tuvo relaciones sexuales con otras personas y puede estar contaminado o puede traer consigo alguna infección o algún virus que genere un malestar directamente hacia la otra pareja. Por eso es una responsabilidad que estamos promoviendo, que los derechos constitucionales nos están avalando y que pues tenemos que expresar y tenemos que dar esta información para que la gente esté consciente de que, te comentaba hace rato, ¿no? No sabemos, le vamos a festejar los 15 años a la quinceañera, pero yo como padre me preocuparía más de los 15 años de saber si ya tuvo relaciones sexuales, ¿no? Porque podría ser 15 años y bautizo, ¿no? Y baby shower. O baby shower, exactamente. Oh. Porque son situaciones, como padres, yo creo que lo que menos sabemos es si nuestros hijos tienen relaciones sexuales. Y eso es algo muy impactante, la verdad. Sí, y de hecho a eso iba mi siguiente pregunta, porque bueno, se supondría, ¿no? Que la persona pues más adecuada y con la que se tiene más confianza es con el padre, ¿no? O con la madre, para hablar de estos temas. ¿Hacen ustedes algún tipo de taller para, no sé, los 5 pasos para que poder hablar de sexualidad con tus hijos? ¿Trabajan con los papás? Sí, trabajamos con los papás y tiene que ver con el hecho de que como papás, incluso como adultos, a veces no reconocemos nuestra propia sexualidad.
Entonces, si nosotros la hacemos consciente y cómo disfrutamos esa sexualidad, es como el camino para poder guiar al hijo. Y en este mismo sentido, también comentar, en base a la pregunta anterior, es el hecho de que los papás, cuando se les informa de forma adecuada la labor de las estrategias de la Secretaría de Salud, los objetivos que buscamos, que es el cuidado de la salud sexual y reproductiva en sus hijos, ellos entienden que finalmente si ellos no les permiten un método, hay un riesgo reproductivo, que si no les permiten un método, hay un embarazo no planeado que finalmente les lleva a una situación de pobreza y de baja cultura incluso. Es una de las situaciones por las que muchas familias tlaxcaltecas, a veces por el número de hijos, pues ya no acceden a una educación más adecuada, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a visualizar a partir de la experiencia de ellos, cuáles son las implicaciones y cuál es la importancia de esta sexualidad de forma abierta, de forma libre, y que finalmente como hombre y como mujer también lo vivieron en su momento en la adolescencia. Entonces, es la manera en que nosotros nos acercamos y es la labor que hace Servicios Amigables. Porque los padres pues son las figuras más significativas, ¿no? Entonces, qué mejor que venga también, digo, no únicamente obviamente apoyados de ustedes, pero que venga ese mensaje, ¿no? Claro. De, ¿sabes qué? Pues ya sé que en algún momento va a suceder, ¿no? Pero que te cuides y que cuides a la pareja, porque también tienes como un tabú el decir, ah, pues es que eso es únicamente cuestión de la mujer, ¿no? Sí. Eso únicamente es su responsabilidad y yo como hombre, pues a mí no me importa que se cuide ella. Esto obviamente también hay una psicoeducación, ¿no? El decirle a los hombres, ¿sabes qué? Tú también eres responsable y también tienes este derecho a planificar. Hablamos de una responsabilidad compartida, pero también hay muchas implicaciones de género. Por género, a la mujer se le educa para ser dependiente y para que, sobre todo en el cuidado de la salud, ahí voy un poquito al revés, es el hecho de que se le deja la responsabilidad al varón. Incluso el manejo del método anticonceptivo, es más fácil que un varón utilice un condón al hecho de que una mujer maneje el método, porque no nos hacemos responsables del ejercicio de la sexualidad. Digo, la soltamos a veces por esta cuestión de género, entonces lo que buscamos es que ambos tomen conciencia y ambos sean responsables en su sexualidad. Sí, también otro de las fortunas que tenemos o suertes dentro del estado de Tlaxcala son las jornadas médicas por tu salud. Estas jornadas médicas en los municipios concentra a gran cantidad de personas, donde también tenemos los módulos de planificación familiar por parte estatal y por parte jurisdiccional, donde se les da la orientación consejería a todos los que asisten a esta jornada. Damos información trípticos a los varones también sobre, te digo, vasectomía, sobre el uso de preservativos, sobre el uso de algún método anticonceptivo hormonal, a la población en general. Damos información, incluso si tienen registros de este tipo de informes que se entregan, capacitaciones, pequeños grupos que van luego de escuelas, de secundarias, y esto nos facilita más la comunicación y la interacción que podemos tener sobre la concientización y la consejería para poder que el adolescente o el adulto elija un método de planificación. Todas las unidades médicas de primer nivel dentro de la Secretaría de Salud cuentan con métodos de planificación familiar, ¿sí? La asesoría, o mejor dicho, la indicación que el que puede prescribir solamente los métodos de planificación es el médico, y dando la consejería lo puede dar cualquier personal de salud, psicólogos lo pueden dar, médicos, enfermeras, etcétera. No tenemos ningún problema porque realmente tenemos el conocimiento para hacerlo, y ya la aceptación como tal, de acuerdo a las características de la persona que haya elegido un método de planificación hormonal, esto puede llevar a decir, efectivamente, este método es adecuado, o podemos ponerle el abanico de métodos para poderle darle otra opción, ¿no? Contamos con criterios de elegibilidad que son por la OMS, donde nos determinan los riesgos que pueden tener las pacientes por algunas especificaciones o características o enfermedades crónicas no controladas que puedan tener, y entonces esto nos da más variante todavía para poder determinar en consejería con el paciente la elección que él quiera y con mayor seguridad todavía, sin tener ningún problema. Y eso es muy importante, ¿no? Porque no todos los métodos son para todas las personas. Tiene mucho que ver la edad, ¿no? Sí. La vida, el peso y la inclusive la periodicidad, ¿no? Que en la que se tienen las relaciones sexuales. Así a lo mejor es. Si es un adolescente, pues son relaciones casuales y a lo mejor es un condón o un método menos. Un condón, ¿no? Por ejemplo,
O generalmente cuando una mujer tiene a su primer hijo, ¿no? O bueno, algo el segundo, no sé, si el médico le aconseja, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe qué? Gusta que le coloque el DIU, ¿no? Por ejemplo, sí, posterior a aprovechando que el útero, etcétera, ¿no? Sí, son como uh-huh. cada mujer o cada hombre se le puede aplicar o sugerir algún tipo de método, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, el condón, ¿no? Uh-huh. En el caso que tenemos también sobre pacientes post-eventos obstétricos, es decir, después del parto, ajá, y de hecho cualquier paciente que dentro de las unidades médicas acepte un método de planificación, tenemos una hoja que se llama consentimiento informado. Uh-huh. ¿Sí? Va bajo los lineamientos que maneja la norma oficial 05, y ahí también nos plasma, en el caso de ser menores es la huella, uh-huh, en el caso de los adultos jóvenes, pues es su firma, donde me está autorizando, ¿sí?, el método de planificación familiar, obviamente bajo consejería previa y aceptación del método. Igual y las sugerencias que podamos dar sin llegar a decidir nosotros sobre el método que quiere esta persona, lo plasmamos directamente en la hoja de consentimiento informado y procedemos en el área médica a otorgar los métodos de acuerdo a la periodicidad o el método que haya elegido, como comenta, ¿no? Nosotros estamos entregando preservativos, ¿sí? Tenemos a los pacientes en control de planificación familiar, damos 16 preservativos mensuales, ¿sí? Si por algunas circunstancias pues tendría más actividad sexual, pues obvio podemos darle otros métodos, o sea, le podemos dar más preservativos en el caso del varón. Si la persona femenina pues tiene mayor actividad sexual, no con una pareja, pues igual le damos la consejería sobre el uso del preservativo, porque si puede tener varias parejas, claro, sexuales, y bien, en algún momento si ella cree que tiene, o al revés, si tenga una pareja sexual ya, pero tiene constante vida sexual muy activa, pues le damos la oportunidad de un método que cubra esas necesidades, ¿no? Que pueda ser por 3 años, por 5 años, o por 1 mes, por 2 meses, dependiendo, tenemos una variedad muy, muy, muy buena en el estado sobre métodos de planificación familiar, como dicen, a como lo pide el cliente, ¿no? Sin ningún problema. A la medida, ¿no? A la medida del cliente, a la medida del paciente. Sí. Por ejemplo, ¿para quién iría indicado, un ejemplo, las pastillas, por ejemplo? Las pastillas es un método adecuado para adolescentes, incluso no interviene mucho con el desarrollo. Hay muchos especialistas en la parte de ginecología que lo utilizan para alteraciones menstruales, por ejemplo, las que son muy comunes en el adolescente. Entonces, está indicado tanto para adolescentes como para el caso de mujeres adultas. Por ejemplo, el implante. El implante se recomienda que sea de preferencia el adolescente, y aquí habrá que evaluar desde, hace un momento comentábamos, la edad, el peso, algunos antecedentes de la historia clínica, por ejemplo, si ya vive en pareja, si es mayor riesgo de un embarazo temprano, ¿no? Entonces, se busca entonces que a lo mejor sea una posibilidad. Se le hace saber cuáles son las contraindicaciones, y en los criterios que nos maneja la OMS para la aplicación de métodos anticonceptivos, nos refiere que el adolescente de 15 años puede ser candidata, uh-huh, a un método como lo es el implante. Perfecto. Por ejemplo, doctor, el DIU. El DIU, mire qué buena pregunta. Creo que viene preparado. Sí, ya vengo preparado, porque los mitos, ¿no? Lo que tenemos, el mito del DIU. Este es un modelo, ¿sí?, de la medida normal del útero, ¿sí?, donde vemos en el interior el dispositivo intrauterino, ¿sí? El método de planificación, nos dice, no, es que se encarna, si me embarazo con el dispositivo, se le va a enterrar al niño, van a hacer con el DIU en la frente. Mentira, ¿sí? No, por lo menos yo no tengo ningún registro, ya tengo ya 20 años en el estado de Tlaxcala, ajá, donde exista un niño o haya nacido un niño que haya tenido algún problema con el dispositivo. Este es uno de los métodos excelente, y tenemos años con los métodos de planificación. ¿Por qué este método es muy bueno? Porque no es hormonal, es un método mecánico, o el efecto del cobre, sí, pues es un espermaticida como tal, y nos ayuda a determinar por tiempos muy, muy prolongados, tiempos largos. Hablamos de 6, 10, 8, 10 años, donde la paciente no tiene ningún problema, tiene su vida sexual normal, en el momento que ella decida quitarse, se quita, uh-huh, santo remedio, ¿no? Y es muy efectivo. O sea, no genera muchos problemas, lo estamos colocando precisamente post-evento obstétrico, es decir, después del parto, en los hospitales de segundo nivel del estado, y realmente es un método que muy confiable, ¿sí? Muy confiable, y hemos tenido mucha aceptación. Me parece que hay varios tipos, ¿no? Sí, tenemos este método que es la T de cobre, tenemos el DIU medicado. El DIU medicado es para 3 años, contiene una hormona, uh-huh, ¿sí?, que nos va a ayudar también a disminuir
la parte de lo que es del endometrio, ¿sí? Nos va a ayudar para que no exista esta posibilidad del implante, ¿no? Como tal, del huevo, del cigoto. Tenemos otros también que son para pacientes nulíparas, es decir, son aquellas pacientes que tienen vida sexual activa pero que nunca se han embarazado. Uh-huh. Entonces son más pequeños, obviamente la matriz, el útero, pues no ha crecido en una forma pues, realmente grande como lo ocasiona el embarazo. Entonces se les puede colocar fácilmente a las adolescentes también sin ningún problema. Estos tres métodos de planificación familiar, dos dispositivos intrauterinos, son excelentes, ¿sí? Tienen muy buena aceptación y están para planeados precisamente para el tipo de mujer que lo quiera utilizar, para 3 años, para 6 años o en el caso de las pacientes que nunca se han embarazado como tal. Por ejemplo, esta es la T de cobre. Esta es la T de cobre, sí, esta es la T de cobre. Digamos, ¿qué tiempo se puede permanecer en el cuerpo sí, de la mujer? Sí, te comento, de 6 a 8 años más o menos son la vida que tiene este dispositivo dentro del útero. ¿Y los que nos comentaba anteriormente es de menor tiempo? El DIU medicado, sí, contiene la hormona, una hormona que es de liberación continua y esta es nada más para 3 años, ¿sí? El DIU medicado. Y el DIU, el de nulíparas, uh-huh. Este DIU también tiene una efectividad dependiendo, ¿no? Porque puede decir, puedo tener 3, 4 años, no me quiero embarazar, posiblemente se lo quita, ya tiene actividad sexual y no hay problema, se embaraza sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Uh-huh. Bueno, también que sepan las personas que nos están viendo que no es introducido así, forma. No. A veces no, da un poquito de miedo, ¿no? Porque... Sí, miren, la T de cobre viene con una guía donde se va a introducir, los bracitos se introducen a la guía y después se va con el aplicador directamente sobre el cuello del útero. Se debe de colocar... En esa forma lo estamos viendo exactamente, en el segundo día de su menstruación. La guía se introduce y posiblemente cuando ya entra en lo que es la cavidad virtual del útero, se va a desplazar de esta manera, se va a acomodar. Porque algunas personas piensan que el útero es cerrado, uh-huh. Y no, tiene una cavidad dentro. Si ponemos la otra parte encima, adentro es como si fuera una pera, al revés, sí. Y en el centro va a tener un espacio. Ahí es donde todos los dispositivos abren sus bracitos, ¿sí? Y esto es lo que va a ayudar a que los espermatozoides pues, no puedan pasar directamente a las tubas uterinas. Por supuesto, sí. ¿No? Porque a veces dicen, ay, todo eso sí. Me va a doler. Exactamente. O cuando ven ya el método que está en su envase, ajá. ¿Sí? O en su bolsa, piensan que todo se va a introducir. Y no, realmente es algo muy, muy sencillo, muy pequeño y muy efectivo. ¿Y cuánto dura el procedimiento, doctor? Pues es sencillo. Mire, realmente tenemos en algunos lugares, pues, donde hay mayor inserción, mayor aplicación de estos métodos, pues el personal tiene mucho más práctica, ¿no? Y esto es más sencillísimo, en unos 20 minutos o en menos está colocado el dispositivo, es decir, de una forma segura. A lo mejor va a tardar un poquito más en la sala de espera, sí, mientras pasa... Sí, en que se quite su ropa, en lo que se acomoda en la mesa, en lo que es la inserción es rapidísima y muy efectiva. Por eso se recomienda que debe de ser el segundo o tercer día de menstruación, en su periodo, en su ciclo, para hacerle directamente la inserción, que esté menstruando la paciente. ¿Y posteriormente una revisión? Sí, a los 7 días o 7-10 días hacemos una revisión. En el caso, y aprovechamos dos situaciones. Si la paciente no se ha hecho su prueba de Papanicolau, uh-huh. Pues aprovechamos a hacer la revisión como tal, cómo se encuentra insertado, que no esté fuera de lo que es el cuello del cérvix, ¿sí? El cuello del útero, y tomamos Papanicolau. Eso también okay. nos facilita, hacemos dos labores o dos acciones en ese momento de revisión y toma de muestra, si no se ha realizado. Perfecto. Sí. El que una mujer se aplique un método como este, ¿qué seguridad? ¿Realmente aumenta su seguridad, su vida sexual, es más plena? ¿Hay diferencias, en la parte psíquica, ¿no? a la hora de disfrutar de los encuentros sexuales? Sí, la persona se sabe protegida frente a un embarazo, que hay que aclarar que en el caso del dispositivo, y más en el caso de los adolescentes, pues sigue siendo una posibilidad de infección, un arrastre que nos pudiera llevar a una infección. Y la pregunta es, sí, hay mayor plenitud, repito, por esta cuestión de que se sabe protegida frente al embarazo, que es como una de los temores inmediatos para la mujer. Y sobre todo en la adolescente, hay mayor temor al embarazo y en segundo lugar a infecciones de transmisión sexual. Sí, pero esto es muy importante que comenta, se siente, ya está hecha la labor o el trabajo de la prevención del embarazo. Sin embargo, si no es una pareja
o bueno, puede tener contacto con diferentes parejas, bueno, pues sí, recomendar seguir utilizando el condón, ¿no? Para claro evitar que sí. Las infecciones. De hecho, siempre se recomienda el uso de un método de barrera, tanto condón femenino como masculino, en la primera relación sexual. Sí, para, te digo, evitar cualquier tipo de infección que pueda generar un daño más grave como el VPH o como el VIH-Sida. ¿Sí? Claro. Es algo muy, muy, muy importante esto del uso de los preservativos combinados en el caso con otros métodos cuando son parejas estables o cuando son parejas no estables, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué será que actualmente todavía muchos hombres se niegan o se cierran a hacer la vasectomía? Pues tiene que ver con la parte de cómo viven su masculinidad, ¿no? La parte sexual es un componente culturalmente para este aspecto. Sin embargo, es entender como hombres y como mujeres que la sexualidad no está sesgada, no solo es una cuestión genital. Uh-huh. Hace un momento hablábamos de que la sexualidad implica diferentes áreas y de manera general podemos decir que la sexualidad vivida desde el erotismo es una experiencia corporal en la que intervienen los diferentes sentidos y que de esa manera cuando el varón se permite disfrutar de una forma más amplia y más plena su sexualidad, pues es cuando más convencido está de utilizar un método anticonceptivo o de que la pareja utilice un método anticonceptivo. Ok, por ejemplo, si un hombre de 25 años llega al centro de salud y dice, ¿sabes qué? Me quiero hacer la vasectomía, ¿se le aplica? Claro que sí, no tenemos ninguna edad para hacer la vasectomía, obvio que ya ha tenido hijos, ¿no? Que esa es una de las situaciones. Hemos tenido casos de personas de exactamente de 25 años, donde pues tenía ya 3 hijos, decía ya no quiero tener más hijos, mi pareja está estable, etcétera, pues adelante, el procedimiento aplica, ¿sí? Es de forma gratuita y se hace en menos de 3 días aproximadamente lo que es la programación. O en el caso de que tengamos ya los espacios bien establecidos, tenemos a las compañeras de APEO, de atención post-evento obstétrico que están en los hospitales, donde hay en todos los hospitales se realizan mastectomías, también se realiza en la oclusión tubaria bilateral, que es la OTB, que anteriormente se conocía como salpingoclasia, ¿sí? Y no hay ningún problema. Inmediatamente el paciente pasa a todo lo que es el protocolo, ¿sí? Toma de laboratorios, las clínicas, etcétera, se programa. Si hay espacio en ese momento y no cuenta con ningún riesgo, factor de riesgo, pasa de forma inmediata a hacerse la vasectomía. Porque, bueno, no sé, a veces cuando se toma esa decisión, hay muchos cuestionamientos, ¿no? Sí. Por parte de la familia, de la pareja, o inclusive, bueno, sí, de alguien cercano. Se dice, oye, ¿estás seguro, estás segura de que ya no hay vuelta atrás, ¿no? De todos modos, aunque venga esta persona de 20, 25 años, muy decidido, ustedes hacen ese consentimiento de decir, ¿sabes qué? O sea, si pasa esto, ya no vas a poder tener hijos. ¿Estás seguro? ¿Sí hay un pequeño cuestionamiento o se pasa directo? Pues como tal, hacer un cuestionamiento nosotros no podemos hacer una discrepancia de la decisión del paciente. Uh-huh. Si el paciente está consciente de lo que está realizando, nosotros le damos la asesoría, uh-huh, y le damos todo lo que es el convencimiento para que él esté seguro de la decisión que va a tomar. Esas decisiones se dan precisamente con la consejería. Damos todo el panorama de los pros, los contras, pero la decisión es de él. Si él sí, dice, claro, yo siempre quiero operarme en este momento, adelante, así yo truena, se opera. El paciente se opera, ¿sí? Porque es decisión propia del individuo para poder pues vivir de su sexualidad, ¿no? Y no podemos limitarlo en ese aspecto, ¿no? Igual también si hay adolescentes, mujeres, madres, adolescentes, también toman decisiones y las aceptamos con todo el respeto. No ponemos en tela de juicio la situación de mira, que estás muy chica. Francamente, son situaciones que de decisión personal y que si ella dice lo quiero, se debe de hacer, porque es su derecho. Nada más por eso, porque es su derecho y su decisión, se tienen que respetar. Claro, hasta iría en contra, ¿no?, de lo que ustedes promueven, que son los derechos, ¿no? El derecho a decidir sobre mi cuerpo. Y enfatizando que es un método irreversible, sí, ¿no? Y hacer conciencia de lo que es una maternidad y una paternidad satisfecha. Asimismo, evaluar los recursos con los que cuentan en diferentes aspectos, desde emocionales, sociales, económicos, etcétera, para poder llegar a esta decisión. Claro, es un proceso, ¿no? De inclusive desde que lo pienso, ¿no? Y hasta que llega al hecho, ¿no? Pasan muchas cosas por la cabeza de cada uno. Y obviamente, bueno, con ese acompañamiento, claro, ¿no? Sí. De la parte médica y la parte psicológica, es muy importante. Muy importante, exactamente. También nosotros tenemos del programa de salud materna y perinatal, lo que es el control perinatal de todas las mujeres embarazadas. Desde el primer contacto se les da información y consejería
sobre los métodos de planificación, teniendo en cuenta el riesgo que maneja en este momento. Si es menor de edad, tiene un riesgo. Si tuvo antecedentes de preeclampsia, eclampsia anterior, es un riesgo. Y se van sumando los puntos. Pues llega un momento en que, pues nosotros del primer contacto, primer trimestre, damos información, ya culminamos directamente con el convencimiento, o mejor dicho, la aceptación del método mediante la información y consejería. La señora dice, yo quiero este método después de mi parto. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que también nos está facilitando en el caso de los adultos jóvenes, en el aspecto de dar la orientación consejería para tener una vida saludable y también una paternidad también con responsabilidad. Porque comentaban, la decisión es de uno, pero a veces es importante que la elección sea de las parejas, ¿no? Que comenten, claro, que platiquen, para no generar ese tipo de discusiones, de que yo no quería, tú sí querías, quería otro hijo. No, esto se debe de platicar de pareja, muy personal, y las decisiones ya llegan a la unidad médica para darles todo el procedimiento, todo el proceso que debe de llevar el control de planificación familiar, ya sea temporal o sean definitivos, como es la vasectomía y la oclusión tubaria bilateral. Sí, ya como para ejecutar, ¿no? Exactamente. Todo sí. Lo anterior se trabaja desde casa, ¿no? Porque como lo decía uh-huh. el doctor, es una decisión, al fin de cuentas, bueno, si se vive en pareja, pues es una decisión. Claro, de ambos. De pareja, ¿no? Para que ya después no resulte algún conflicto, de decir, es que no te dije, pero sí tenía ganas de tener otro más. El quinto hijo. Sí. Es un riesgo, claro. Más hijos, más riesgo. Uh-huh. Por supuesto. ¿Cuál es la forma más, si es que existiera, una forma más allegada a lo ideal? No decir, ¿sabes qué? Esto, estoy pensando esto. No, hablando en pareja, quisiera someterme a esta intervención. Habría que identificar, bueno, para esto entiendo como dos aspectos, uno desde el personal de salud y otro desde la parte de la pareja. Y en la parte de la pareja, ¿cuáles son las necesidades que de forma individual está teniendo? Y en ese mismo sentido, compartir si la otra persona está de acuerdo en esta parte de esa maternidad o esa paternidad satisfecha. Y decía hace un momento, evaluar finalmente los recursos. A veces esta parte de la emoción de tener un hijo, tener otro, pues es un aspecto bonito y hasta cultural, pero la realidad es diferente. Implica un aspecto económico que decíamos desde educación, digo, todo aquello que nos acompañaría para un buen desarrollo. Entonces, parte de ahí, desde lo que la persona está sintiendo de manera individual, en cómo estoy viviendo mi maternidad, mi paternidad, de qué manera puedo yo vincularme con lo que tú estás viendo o que ambos estamos visualizando, que es una realidad, las responsabilidades que asumimos, y si estamos de acuerdo, pues entonces tomar una decisión para un método definitivo. Claro. Algo, licenciada, que quisiera decirle a las personas que nos están viendo directamente desde sus hogares, una recomendación, un consejo, algo para dar cierre al programa. Claro, desde la parte de los padres se menciona mucho que a veces pareciera, sobre todo, darles permiso, ¿no? La frase que hace un momento comentaba, y no es darle permiso a los hijos, es el hecho de que ellos viven en una sociedad mucho más abierta, pero también de una sexualidad que está desorientada, que no tiene las bases para ejercerla de una forma plena, y que si nosotros no nos acercamos a ellos, pues no vamos a poder guiarlos y ayudarlos a que realmente hagan un cuidado de su salud, de que tomen unas mejores decisiones. Y como adolescentes, pues es el hecho de ejercer una sexualidad de manera libre, responsable e informada, y en ese mismo sentido entender que la sexualidad es algo que podemos vivir como seres humanos, que nos es inherente desde el momento en que nacemos, pero que también tenemos que evaluar el momento en que el vivir mi sexualidad pudiera generar un daño al otro. Entonces, el hecho de vivir esta parte del placer sexual frente a la otra persona es donde yo lo determino, pero también a partir de que respete el derecho de la otra persona. Exacto. Es muy importante lo que nos acaba de decir. ¿En dónde podemos encontrar estos módulos amigables? Los servicios amigables están ubicados en 4 módulos en el estado. Uno está en el Centro de Salud Urbano de Apizaco, en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, en el Centro de Salud Urbano de Huamantla y en el Hospital Comunitario de Villavicente Guerrero, en San Pablo del Monte. Ahí entonces se puede dirigir la gente y los encontrará.
Así es, somos un equipo multidisciplinario, está formado por médicos, trabajo social, psicología y en algunos momentos también nos apoyamos de la parte de enfermería. Y ya sea dentro de la unidad médica o la labor la hacemos en instituciones educativas o en algunos otros espacios que la misma sociedad nos permite entrar. Por ejemplo, algunos eventos por parte del ayuntamiento, de algunas organizaciones sociales. Entonces, llegar a los jóvenes, como hace un momento lo decía, desde el criterio de confidencialidad, de empatía, de estar libres de prejuicios, de generar una información imparcial frente a él. Y sobre todo, digo, si la sexualidad es un aspecto propio del ser humano, pues reconocerlo y vivirlo como tal. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Doctor, ¿algún mensaje que quisiera darle a la gente que nos está viendo el día de hoy? Creo que sí. Lo más importante es que hagan conciencia en relación a la cantidad de hijos que tienen. Porque parejas jóvenes con mayor número de hijos, realmente el futuro que se ve, ¿sí?, su plan de vida puede ser completamente diferente a lo ya establecido. Que se acerquen a las unidades de primer nivel, es muy importante, los centros de salud tienen toda la asesoría y los métodos adecuados para poderles brindar esa atención con calidad y con calidez. Es una invitación que realmente me interesa mucho porque tenemos muchos problemas con adolescentes que están embarazando. Realmente el truncar este futuro, truncar esta situación, pues genera más problemas todavía porque pues son el futuro de Tlaxcala y es gente que realmente tiene una buena visión hacia su camino, hacia su trabajo, hacia su estudio, su especialización y que se ve truncado por un embarazo o una infección de transmisión sexual, un VIH-Sida, un virus del papiloma humano, pues realmente es triste que la gente joven se esté embarazando y son los que podrían tener en algún momento mayor infección de transmisión sexual. Que de hecho sabemos que muchos de los adolescentes no acuden directamente a las unidades médicas por temor, por pena, pero se pueden prevenir muchas enfermedades teniendo y viviendo una sexualidad plena, pero con responsabilidad principalmente. Los invitamos a que vayan a los centros de salud, van a ver que realmente hay mucha calidez y calidad en la atención que les podemos brindar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues ya lo escucharon de ambos invitados, el acercarse a las instituciones, el acercarse a las personas que un poquito, bueno, no que un poquito, que muchos saben de este tema, precisamente como son en el caso de la jurisdicción, en el caso del programa al que pertenece. Pues todas las instituciones están dispuestas a apoyarles, a orientarlos y bueno, obviamente pues viviendo la sexualidad de una forma responsable. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.